ustedes Bruno de Alto. Sí, la verdad que es raro que estén hablando de uno y uno está acá adelante como a la vista. Se hable bien, no sé yo. Bueno, tendremos que asumirlo. ¡Epa! Es un libro interactivo. Ahora viene en 3D es el libro. Ahora viene la carreta y los cañones. No se la esperaban, ¿no? Absolutamente improvisada. Bueno, por ahí había leído una cosa interesante que decía que las presentaciones de los libros es lindo que el autor cuente un poco la cocina. Si bien vamos a hablar del contenido, hay como que el autor cuente algunas cosas que no están a la vista. Y voy a empezar por ahí. Yo no soy un académico, no tengo ninguna infraestructura académica que me permita ser un escritor prolífico, ni tengo equipo de trabajo. Estos libros se escriben en tiempos robados, de muchas maneras, en la vida personal. Y está bueno lo que decía Juan, ¿no? Bueno, lo decía Dolina, es un trabajo absolutamente sacrificado, la escritura o la recopilación, la búsqueda del dato, porque aparece mucha información y alguna es increíble. Y, pero claro, hay que buscar la fuente, si es cierto, si está cruzada por otro dato que más o menos la pueda dar la entidad, porque nos fuimos muy atrás en la historia. Y es cierto, hay poca documentación y poco registro de estas cosas. Entonces, claramente, este libro está escrito desde la militancia, sin ninguna duda. Acá no hay un juego académico de lucir con pares, que esto sea. Por supuesto, me han dicho muchos que están usando como biografía, me parece muy bien, pero me gusta, por ejemplo, acá me acabo de encontrar con un compañero que hace muchísimos años no nos veíamos, trabajamos en una experiencia muy linda de sindicalismo de telefónico. Y el compañero Héctor me decía, che, ¿por qué decís a la luz? Vamos a juntar a los compañeros. Sí, esto es el objetivo del libro, ¿no? Es decir, el mano a mano, salir a todos lados a charlar, a instalar el tema, es una excusa. Así que, claramente es un libro que está pensado para esto. ¿Cuál es el tractor que hace que existan estos dos libros? Bueno, nombramos los dos libros porque son parte de lo mismo. Que, en algún momento determinado yo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Argentina, que tiene una cantidad importante de hitos industriales, o más cerca del palo, importantísimos hitos tecnológicos de primer nivel, ¿por qué no es, en función de eso, un país plenamente desarrollado industrial y tecnológicamente? Si yo digo que la capacidad tecnológica de un país era de su mayor logro, entonces nosotros somos un país que tendría que estar a la altura de los satélites, de las centrales nucleares, de la electrónica en su momento, de la industria automotriz, la aeronáutica, pero no lo somos. Entonces, bueno, el investigador hace una hipótesis, hace una respuesta y sobre eso trata de fundamentar. Bueno, yo tengo una respuesta muy simple, muy ramplona. La digo así, siempre la problema, por supuesto que podríamos charlar con más profundidad, pero no quiero robar el tiempo en eso, es que en Argentina hay una puja entre dos modelos de países. Claramente, acá lo vimos charlando, ¿no? ¿Sí? Está el país agroexportador y hay un país que, sin negar esa estructura agroexportadora, encuentra que su realización plena y fundamentalmente la inclusión de todos sus habitantes económica, social y políticamente se da a través de la vía industrial y por supuesto esa vía industrial no como un país de maquinas sino como un país fiscal. Por eso el libro de Falte termina con el proceso de la dictadura del 76, es decir que los empresarios nacionales fueron perseguidos, la esposa de Madame fue secuestrada y torturada,
trabajadores secuestrados, desaparecidos. Y la gran mayoría tuvo que emigrar. Entonces, claramente, esa puja no es una cosa, un debate en la televisión de intratables. Gracias a Dios. Pero básicamente esa historia de los dos argentinos, yo digo, bueno, los libros cuentan retazos, cuentan esa historia, ¿no? Entonces los libros son relatos de esa puja, de esos sucesos, y básicamente me siento cómodo rescatando y contando. Después de haber hecho el debate, me tuve la peregrina idea, bueno, voy a contar un montón de casos que hacen esos mojones que yo contaba, hay muchos mojones. Entonces, bueno, arranco el principio y hago algo con 20, 30 casos, qué sé yo, que los hay, ¿no? Pero claro, cuando empiezo a mirar la densidad de cada uno, no alcanzó. Con los cuatro primeros ya tengo suficiente, ¿no es cierto? Por eso nos fuimos a los orígenes, inclusive dos son cuestionables porque no son industria, ni siquiera de Argentina. La fábrica de carretas era colonia y era una industria artesanal. Pero bueno, era interesante el hecho de traerlo y contar algunas cosas que después puntualmente les puedo mostrar. También hay una cosa que les quiero contar. Hay un economista, a mí me cae muy bien, no es, digamos, muy del palo, pero es Carlos Leiva, no lo conocen. Él dice, basta del libro del pasado, hay que escribir sobre el futuro, es lo que dice Enrique, ¿qué podemos hacer nosotros? Y yo escribí y lo escuchaba a leer otra vez escribiendo sobre el pasado. Bueno, creo que el tercer libro, si hay, va a ser sobre el futuro, pero este, Orígenes, porque hay una cosa interesante, bueno, no lo quiero marear, pero hay una cuestión metodológica del libro que es la historicidad, es decir, yo digo que ninguna historia que aparece en lo oficial, en lo público, como el inicio, es el inicio. Hay antecedentes mucho más previos. Hay un renunciamiento, el emprendedor se adjudica todo el mérito y el inventor. No, mentira, hay cosas muy remotas a veces. Entonces la historicidad está explicando que cada suceso que aparece como inicial tiene antecedentes y ramificaciones hacia atrás en el tiempo muy importantes. Y si esto es verdad, por eso el libro cuenta eso, me está diciendo en futuro que si somos hoy fruto del pasado, el futuro empieza hoy. Todo lo que hagamos hoy para una Argentina industrial, desarrollada, una Argentina tecnológica, empieza hoy. No va a empezar hoy. Todo lo que hagamos hoy va a contribuir a ese futuro. Pero eso es una idea poderosa, digamos. Ocupémonos hoy, hagamos cosas hoy. La otra cuestión que a mí me gustó y me divertí y me pareció interesante inclusive incluir un capítulo, es contar de una manera sencilla, rápida, al mismo tiempo con elementos técnicos y culturales y científicos, cómo se construyó la Argentina. Puesto si nosotros somos hoy fruto de ese pasado, bueno, ¿cómo se construyó la Argentina? Así, bueno, el libro dice que son historias desde 1776 hasta 1910. ¿Por qué? A ver, alumnos, 1776 es la creación del Virreinato del Río de la Plata. Ya éramos colonia hace rato, había pasado varios siglos, sin embargo, esta región era un páramo que había poco interés comercial. La gente que vivía en estos lugares vivía en una precariedad absoluta. Buenos Aires era una aldea infame y el puerto que tenían no era el puerto, era un lugar donde los barcos se acercaban. Sin embargo, por cuestiones estratégicas, económicas y políticas, se decide de la colonia dar la entidad de puerto a Buenos Aires, crear el virreinato, dividiéndolo del resto del virreinato de la colonia, porque había una solución económica más interesante que la que el oro y la plata que salía de Potosí tuvieran acceso mucho más razonable por Buenos Aires y no yendo por Lima. Entonces Buenos Aires se transforma en una capital y el virreinato toma esa entidad. Y a partir de ese suceso se configura nuestra historia, nuestra geografía, nuestra economía. Buenos Aires pasa a ser una ciudad importante, aunque hay cierta relatividad importante porque empieza a tener actividad comercial, la aduana. Se hace esa línea entre Potosí y Buenos Aires que va pasando por Jujuy.
Básicamente salía materia prima de alto valor como el oro y la plata, y los barcos traían manufacturas de Europa, de España fundamentalmente, España. Y en esa situación se iba configurando un comercio fuerte en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Y estos comerciantes empiezan a adquirir capacidad económica y poder. Van a encontrar en el libro una cosa muy interesante, cómo esos comerciantes después se transforman en propietarios de la tierra y cómo sus hijos crean las estancias y cómo los nietos se transforman en políticos y en constructores de la nación. ¿Sí? Son un puñado de 40 familias, inclusive se cruzan entre ellos. Ahí aparece Vicente Casares, que es hijo de un Casares que se casa con Martínez de Hoz, o porque no tengamos, digamos, una configuración de que estamos hablando, de los dueños de la historia nuestra en el sentido de construcción de ese modelo agroexportador. Entonces, Garay trae vacas de Paraguay, las vacas te traen de Santa Fe, van trayendo unas pobres vaquitas acá que servían para la leche, un poco para comer, y es tan fértil la tierra que se empiezan a reproducir de una manera espectacular y se transforman en ganado cimarrón porque no había forma de contenerlo. No existía el alambrado. Entonces, la pampa se va llenando de vacas, los porteños van a buscar esas vacas, las matan, le sacan el cuero, el sebo y dejan tirada la carne porque no había forma de transportar esa carne por la conservación, o sea, que se comía la carne. Y ese producto de mercancía de exportación generó importantes divisas para ese grupo comercial. Entre legal e ilegal, ahí siempre viene Argentina, en Buenos Aires siempre fue una cosa ilegal, entre el contrabando. Contrabandista era la burguesía que estaba allá. Entonces, esa configuración, ¿no es cierto? Es decir, la ruta, ese hilo de carreta que iba de Potosí a Buenos Aires, la geografía urbana de Buenos Aires sobre el puerto, la construcción de un tejido productivo a través del ganado que estaba en la pampa húmeda, fue la construcción de esa Argentina que hoy estamos viviendo. Esa escena, ¿cierto? Que me parece que hay que volver siempre a tenerla presente para encontrarnos en alguna identidad de explicación de los sucesos. Eso es una cosa importante hacerla. Entonces, habíamos quedado que exportábamos cuero. Después, por relaciones comerciales con Inglaterra, se pudo producir y exportar lana, ¿no? Inglaterra compraba lana. Y después siguió con la carne congelada y después con el trigo. Pero me voy a detener en la lana porque ahí hay una cosa interesante. Acá Enrique hablaba de la sociedad rural. Ustedes saben que la sociedad rural es una institución bastante vieja. La primera sociedad rural en realidad era un club de amigos que intercambiaban información sobre sus actividades. Básicamente eran, criaban, se criaba la oveja, la lana, la vaca era más periférica como actividad. Y el intercambio, la exportación de la lana tuvo un problema muy serio en la década del 60, 1860. Inglaterra dejó comprar, hubo varios sucesos, varias tormentas de frente en aquella época, y los productores tuvieron gran dificultad. Y qué interesante, un tal Olivera, que presidía la sociedad rural, y un vicepresidente llamado Martínez de Hoz, deciden, ¿no es cierto? Dicen, ¿qué hacemos si no podemos vender lana? Y influenciados por un personaje maravilloso, en el libro rindo homenaje, más allá de haber sido un conservador, un tipo de élite, no podíamos pedirle mucho más en esa época, Carlos Pellegrini, un industrialista a fondo, convence de que se podían hacer con esa lana, paños de lana, con eso hacer industria textil. Y se arma una fábrica, se hace una colecta, tardaron varios años en sacarle plata a todo el mundo, lograr hacer la fábrica y se empezaron a fabricar paños de lana. Y el mismo Carlos Pellegrini iba al hipódromo vestido con esos trajes de paño, porque el tipo era muy portentosamente grande, elegante, y era el mejor promotor de ese producto.
Entonces teníamos, por un lado, la lana, que era una mercancía que podía viajar en barco porque no se deterioraba, y la, el cuero y la carne no. 1976, llega al puerto de Buenos Aires un barco francés frigorífico. En un viaje de demostración que traía carne congelada y promocionando la posibilidad de que la carne se podía exportar a Europa congelada. ¿Qué pasó? La fábrica de paños se cerró y todos se pusieron a criar vacas, carnear las vacas y mandarlas congeladas. Es decir, en ese momento se consolidó el modelo agroexportador definitivamente de Argentina, y los pocos esfuerzos protoindustriales, proteccionistas, quedaron postergados. Ese es un caso que me parecía interesante contarle. De la carreta voy para atrás porque hay cosas que son como perlitas. La mano de obra de las carretas tucumanas eran esclavos liberados, pueblos originarios lules. No se imaginan, no eran obreros industriales, europeos, o sea, no había nada de eso. Eran aborígenes sacados del monte, como sabían trabajar la madera, lo ponían a hacer carretas. Las carretas tenían un problema serio muy tecnológico, no había hierro ni acero en estas regiones. Eran todas de madera. Una carreta hacía dos viajes. Es decir, dos viajes. Salía de Potosí, después 4 meses llegaba a Buenos Aires, la arreglaban como podían, esperaban que pasara la época de lluvias, la volvían a cargar con mercancía, volvía a subir, un viaje, un año. Al otro año volvía a repetir el ciclo y ahí la tiraban, no servía más. Bueno, seguramente la mercancía era muy, muy, muy alta en valor y eso permitía amortizarla, pero bueno, era una industria, por más que nos parece interesante rescatarla, es muy romántica. Hay muchas canciones, muchos monumentos en Latinoamérica de la carreta. Hay pueblos que se llaman, hacen homenaje a eso. Pero bueno, era como industria, era bastante precaria. El caso de las armas no, se habló bastante, así que no lo voy a saltear. Vamos a la pedina. ¿Estás tomando? Salud. Espiridina es un licor. Barley, Melville Barley, nació en Estados Unidos en 1840, en un pueblo al norte de Estados Unidos, fronterizo con Canadá, que era una población maderera, es decir, lo que se hacía ahí, muy pujante, ¿no? Es decir, tiene la imagen de los árboles se tumbaban, iban por el río bajando, y donde después lo tajaban y pasaban al aserradero. Por las fotos de Valle se ve que es un tipo chiquito, menudito. Yo me imagino que él mismo no se había visto toda la vida cortando madera. El tipo a los 20 años se fue al sur oeste de Estados Unidos, bueno, es un viaje, sí, al sur oeste de Estados Unidos, que es Nueva Orleans, una ciudad absolutamente cosmopolita. Tenía 150.000 habitantes, mitad negrera, mitad comercial, y empieza a trabajar como empleado de comercio, y una ciudad donde la noche o la tardecita era un lugar de mucha actividad cultural, social. Eran lugares donde había boliches, no sé cómo se llamarían ellos, pero lugares donde se tomaba, donde se juntaba la gente, y cada boticario, cada farmacéutico, cada tipo que tenía alguna cosa para fabricar sus bebidas, los bitters. El bitter, tanto en inglés como en alemán, es amargo. Entonces son bebidas que mezclaban alguna hierba, la maceraban con alcohol y eso, el cóctel nace en Nueva Orleans. Y me imagino, tenemos la certeza por la investigación de que don Melville frecuentó todas las boliches, tenía 20 años, ¿qué va a hacer? Tomó todos estos bitters, se ha sentido que iba a poder hacer un emprendimiento de este tipo. Pero claro, en esa época, 1862, en Nueva Orleans estalla, es el lugar de conflicto de la guerra civil, de secesión de Estados Unidos. Fue el señor Bill, y bueno, me parece que ser un norteño en el sur no era un lugar bueno para estar. Aparece en Buenos Aires. Ese pasaje, no sabemos cómo se dio, yo supongo que se tomó en lo primero que encontró. El primer barco que estaba en el puerto se lo tomó. ¿Por qué iba a estar en Buenos Aires? Bueno, una ciudad equivalente, qué sé yo, bueno, podemos decir, 150.000 habitantes.
Melville aparece en Buenos Aires en 1862, consigue trabajo en la farmacia La Estrella, que la manejaban unos suizos muy, muy pillos, muy tipo muy vinculados al poder. Además ejercían cierta actividad diplomática, eran ciudadanos, ¿no? Era propiedad de ellos. Entonces los de Marchi ven a este muchacho de 22 años, muy inteligente, muy vivo, y lo ponen a trabajar y le financian finalmente en 1864 un proyecto que es armar una bebida que la llaman tónico. Acuérdense que la farmacia, la botica, la droguería, no estaba resuelto el tema de la salud. En esa época todavía Pasteur no había descubierto la vida bacteriana. Entonces, los problemas de salud se abordaban con mucha intuición. Los médicos sabían mucho del cuerpo humano, sabían cómo funcionaba, habían hecho biopsias, habían diseccionado, sabían todo. Pero las causas de las enfermedades todavía no eran claras. Entonces, la proliferación de medicina, de ungüentos, de bebidas tónicas, vos tenías por más, la primera aspirina era un tónico estomacal. Si vos te tomás una aspirina, como yo, en este momento se te iba todo. Lo que pasó es que terminó siendo una vida social. Los boliches empezaron a tener aspirina, los bares a tener aspirina, y fue un éxito comercial muy importante. Aparte manejó esta botellita, la primera no, pero la segunda ya tiene esta forma, el cuadradito. Investigando entre los coleccionistas en Estados Unidos hay sociedades de coleccionistas de botellas de Bitter, y tienen unos catálogos maravillosos. Entre 1840 y 1860 hay una cantidad impresionante de botellas con forma de barril de color ámbar. Entonces, Don Melville se copió, miró y dijo, esto es una trampa. Bueno, esta bebida es hecha con naranja amarga. Y unos 20 años atrás, un francés de Breton escribió una revista técnica de química, la síntesis de la aspiridina. Es decir, él demostró, probó, estaba probando con la cáscara de naranja, la puso a macerar con alcohol y durante unos años encontró, mirando el microscopio, que la decantación de esa sustancia eran unos cristales en forma amelonada, que era una especie de geodas, unas piedras, ¿no es cierto? Y que se la ponía en la boca, al principio no tenía gusto, pero al rato se volvía amarga. Y él dijo, bueno, se refirió al mito de Hércules, que va a las islas del Mediterráneo a una de sus tareas, que es rescatar unas manzanas doradas que eran naranjas, que las cuidaban las Hespérides. Y ahí el artículo dice de Breton, y a esto lo llamo Hesperidina. Eso está en un artículo en una revista de circulación en la farmacia, deducción del investigador de Marchi o Melville Barley, leyeron ese artículo y le pusieron nombre de aspirina a esta bebida hecha en base a un tónico de naranja, la llamaban aspirina. Lo cual fue un éxito comercial, fue un nombre muy raro, muy, muy, muy exótico y generó mucha inquietud. Bueno, finalmente se lo copiaban como locos, todo el mundo hacía aspirina, entonces el padre se puso de la nuca con eso, logró preservar la estética, la imagen, la etiqueta, todo eso, pidiéndole, pregando y teniendo mucha presencia personal física, porque en esa farmacia de Marchi conservaban así la tarde el negocio, si una tarde a tomar, iba Mitre, iba Avellaneda, Facundo Quiroga, iban a tomar unos tragos. Entonces, pasó el tiempo, Barley consiguió que le ampliaran la ley de patentes a la ley de marcas. Entonces pudo proteger la marca Aspirina, la Aspirina es la marca número uno de patentes argentinas. Si vamos a los anales, la número uno es Aspirina. No sé cómo con el tiempo. Algo de Don Casares. Básicamente, esto que los compañeros rescataron, ¿no? Si Casares tenía todas las condiciones para hacer un oligarca agroexportador. Tenía la vaca atada, hijo de Martínez de Hoz y de Casares. Tenía campos por toda la Argentina, por toda la Pampa. Sin embargo, el tipo tosudamente
No tenía donde estudiar. Argentina se estaba transformando en una potencia agroexportadora, no había una miserable escuela de educación técnica agropecuaria. No había ingeniería, no había nada. No había oficio, no había nada. Entonces él estudió genética para perfeccionar una vaca lechera. Compra unas vacas frisonas, que son holandesas, las cruza con varios modelos, iba a decir, con varias razas, y genera la vaca holando-argentina, invento de Don Casares, esa que es blanca y negra. Porque es la que da más leche, entonces, genéticamente, inventa una vaca, se va a la Feria Internacional de París en 1889, y él compra las máquinas de los europeos. Viajó a Estados Unidos años previos y estudió cómo hacían los norteamericanos la industria láctea. Arman en Cañuelas, en la zona que hoy se llama Casares, una usina de leche, y arma una red de tambos que le va proveyendo, y domina el ciclo de hielo, porque había que congelar o refrigerar la leche, purificarla, refrigerarla, traerla en trenes, pasaba el tren a Constitución, y en Constitución subían los tarros, ¿no es cierto?, estos que eran suecos, con los carritos iban a unos negocios que él inventó, que eran las lecherías, todo blanco, de mármol blanco, y un tipo vestido de blanco que vendía la leche fresca a la familia, que compraban medio litro, un litro, que es lo que se tomaba en el día. No se podía guardar, porque en las casas no había heladera. La cadena tuvo que inventar, la vaca, inventó. El sistema de tambo que traía la cantidad de leche necesaria, porque además tenían que separar mecánicamente la crema para armar la manteca, porque después venía, al día siguiente la crema servía para la manteca. La manteca refrigerada la pudo exportar, refrigerar la leche hasta 2-3 grados con hielo, subirlos a los trenes, mandó después del tiempo a armar vagones que eran especialmente térmicos. Llevaron un sistema de logística que llegaba a Constitución, de Constitución llegó a tener 100 lecherías repartidas por Buenos Aires para que la vecina, la mamá, el chico tuviera la leche fresca todos los días de la semana. Un tipo que tenía la vaca atada, que podía estar exportando carne, exportando trigo, fue diputado, era presidente del Jockey Club, tenía todos los atributos de la oligarquía, pero sin embargo, por su amistad con Carlos Pellegrini, que era otro industrialista, juntos constituyeron esta maravilla de un empresario que a partir de una acumulación de la riqueza de la tierra la transformó en industria y de alto riesgo, porque no se consumía leche. No había hábito de consumir leche, tuvo que crear el hábito. Entonces a mí me parece que, por ahí lo digo en el libro del 27 de noviembre de 1889, cuando se inaugura la Martona, ese debía ser el día de la industria. Y no como el 2 de septiembre, que es de 1580 y pico, 58, que es una anécdota, si no la leen en el libro, es una exportación de contrabando. Entonces, la Unión Industrial tiene esa perlita, ¿no? Elige como fecha una exportación de manufacturas, no industria, de un país que no era Argentina, y encima, allá adentro, venía contrabando. Para este autor, para este militante, el 27 de noviembre debería ser el día de la industria. Antes de cerrar, agradecer a las editoriales que me hicieron posible el libro, que lo han hecho con su esfuerzo, en este caso no tuve que poner nada de plata, y han editado una cantidad importante de libros, tanto Sico como Lenguaje Claro, que tienen una línea de libros muy, muy, muy ligadas a esto que estamos hablando. Por eso me parece muy importante, si ustedes no lo hicieron, cuando se vayan y tienen un poquito de plata en el bolsillo, no por mí, sino por la editorial, colaboren con la compra y con la lectura y con la difusión de este material, que bueno, insisto, para quien quiera después seguir charlando y encontrándonos, lo podemos hacer, pero por supuesto, como decían nuestros amigos, podemos contestar algunas preguntas. Muchas gracias.